El gobierno aclara, no ha cedido a Haití el uso de las aguas del río Masacre. La República Dominicana no ha concedido expresamente a Haití el derecho al uso regulado de las aguas transfronterizas Masacre, aseguraron altas fuentes del gobierno del presidente Luis Abinader. Hasta ahora, el único acuerdo formal que existe es una declaración de intención emitida por la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, que crea una mesa técnica para discutir esa posibilidad de futuro. Luego de que el presidente Abinader dijera en Jarabacoa que le ha sorprendido la versión de que Haití se le había dado luz verde para aprovechar las aguas del río Masacre, una fuente palaciega reafirmó que hasta ahora lo que se ha decidido es dejar en manos de la mesa técnica toda la decisión al respecto. La mesa técnica tenía previsto reunirse otra vez esta semana, pero el encuentro se ha postergado sin fecha fija. Recordamos que Haití está construyendo un canal en la zona limítrofe con la intención de conectarlo al río Masacre para derivar hacia su territorio un volumen de agua, el que se ha acordado por las partes en función de lo que consigna un tratado de amistad firmado con República Dominicana en 1929 sobre los ríos transfronterizos. Fuentes de la Cancillería Dominicana también precisaron que no se ha producido un acuerdo bilateral para dar el derecho de uso a Haití, sino que una mesa técnica se ocupará de estudiar todas las alternativas en relación con los recursos hídricos fronterizos, siempre respetando el espíritu del tratado de 1929. El Estado dominicano tiene que poner las cosas claras. Según el gobierno, hubo una mala interpretación del documento y ahora se destapa diciendo que no han cedido ningún permiso a Haití. Vamos a creerle, y qué bueno que sea así, porque eso es lo que está demandando el pueblo dominicano. Todo el país está demandando que esa construcción se detenga, pero bien sabemos que los haitianos siguen trabajando en el canal. Pero qué bueno que República Dominicana ha decidido retirarse de ese diálogo y exigirle de forma coherente que detengan esa construcción, que detengan ese canal, porque no es factible que Haití canalice el río Masacre, porque lo van a secar. Ese río no soporta que Haití le saque tantos metros cúbicos de agua. Si muchos de ustedes se han fijado bien en ese canal, según se ve, es más hondo que el propio río. O sea que no es una zanjita, como dijo un sacerdote en la zona fronteriza. Eso no es una zanjita. Eso es un canal profundo, que si la República Dominicana permite que eso se llegue a construir en su totalidad, pobre del río Masacre y pobre de los agricultores de la zona fronteriza dominicana. Y también de los agricultores pobres de la parte fronteriza de Haití, porque vamos a estar claros, este canal no va a favorecer a la masa pobre ni de Haití ni de República Dominicana. Pero ya está bueno de jueguitos. Hay que recordarle al gobierno que si Haití no quiere obedecer el tratado, tenemos la solución. El río nace en República Dominicana. Es decir, que como el río nace aquí, aquí podemos tener control total del caudal de las aguas del río Masacre. Le hacemos una presa de este lado y solamente dejamos pasar para allá la cantidad de agua que a nosotros nos dé la gana. Porque si vamos a hacer las cosas por las malas, Haití lleva todas las de perder con República Dominicana. Ya está bueno. Ya está bueno de que el gobierno dominicano se esté dejando pisotear por el país vecino, que deje el miedo a la comunidad internacional y se ponga a atender lo suyo aquí. La soberanía nacional debe ser respetada por encima de todo. Ojalá que Haití detenga esa obra, porque como lo dijimos desde el principio,
ese canal va a traer consecuencias graves. Todo el pueblo dominicano está unido en esta lucha. Y si el gobierno dominicano no logra de por sí que Haití paralice esa obra, tendrán que acudir a un arbitraje internacional. Pero lo que sí quiere el pueblo dominicano es que el gobierno de Luis Abinader y el Estado resuelvan este problema de una vez por todas. Ni República Dominicana ni Haití tiene derecho a desviar el curso del río Masacre. Si ustedes siguen con la idea de desviar el río Masacre, obviamente nosotros como pueblo dominicano lo vamos a ver como una declaración de guerra. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, manifestó que la Comisión de República Dominicana no asistirá al diálogo con Haití hasta que esa nación no declare públicamente que ha paralizado la construcción del canal en el río Masacre. Álvarez recordó que en la asamblea de la semana pasada le pidió al vecino país la paralización del canal, lo que no hicieron. También dijo que llamó a su homólogo en Haití, a quien le reiteró la petición de que detengan la obra. Al no ver respuesta de Haití, el gobierno dominicano tomó la decisión de no asistir a los encuentros, según expresó Álvarez en el Palacio Nacional, luego de salir de una reunión con el presidente y varios funcionarios. El ministro recapituló, además, que en abril, cuando se enteró sobre la construcción del canal en el río Masacre, Relaciones Exteriores envió una comunicación al gobierno haitiano en la que solicitó información al respecto y a la vez la paralización de la obra. El Ministerio de Relaciones Exteriores y específicamente la Comisión Mixta Bilateral Dominicana no asistirá a las reuniones de la Comisión Técnica que se acordó la semana pasada que se llevarían a cabo, pero no asistiremos hasta que el gobierno de Haití no declare públicamente que ha parado la construcción del canal. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Hasta el próximo video. Si te gusta el contenido de valor que con mucho esfuerzo y dedicación realizamos para ti, te invitamos a colaborar económicamente con la cantidad que tú puedas dar. Sé parte de esta plataforma. El enlace está debajo en la descripción de este video.